Recomendaciones que damos para la campaña de la prevención de la ola de calor son principalmente evitar exponernos al sol, salir a la calle en las horas de mucho calor. En caso de hacerlo, llevar siempre una botella con agua, llevar alguna gorra o algo que nos proteja del sol directamente. También aumentar la ingesta de líquidos, así como evitar comidas muy calientes. Cuando dan en las casas el sol, intentar bajar las persianas para que no se calienten las casas y por la noche abrir para que se puedan refrescar los hogares. Desde los CAPS se hace la campaña de la prevención de la ola de calor a través de material divulgativo, ya sea en las consultas o en los CAPS, y también se hace a las personas de riesgo, a la población de riesgo, seguimiento telefónico para que conozcan estas recomendaciones de la ola de calor. ¿Y tiene aire acondicionado, ventilador en casa? Vale, bueno, pues intente sobre todo en las horas que hace mucho calor bajar las persianas para que no le dé directamente el sol y se caliente la casa, y por las noches abrir para que se refresque el hogar. Los grupos a los que va dirigidos la prevención de la ola de calor son a las personas ancianas, mayores de 75 años, a los niños y por otro lado a las personas que tienen patologías crónicas, las personas que son frágiles, que viven solas y las personas que trabajan expuestas al calor.